buenas a todos, nos encontramos otra vez aquí en el Olímpico de León para ponernos las pilas y para activarnos bien, 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 bien. Y lo que vamos a llevar hoy, lo que vamos a tener, es una movilidad de espalda totalmente. Yo creo que lo que quiero es incidir en toda la parte de atrás, ¿vale? En toda la musculatura que tiene que ver con toda nuestra espalda, con todas nuestras vértebras, con nuestras costillas, incluso con todas esas cervicales que a tantos, tantos nos molesta, ¿vale? Por lo tanto, desde todo, casi todo lo voy a hacer desde aquí, desde un ladito. Y lo que vamos a hacer sobre todo es que nos fijemos, ¿vale? Porque nos vamos a mover todo en este entorno. Genial. De momento, lo que vamos a hacer solo y exclusivamente, miramos hacia arriba y miramos hacia abajo. Eso. Miramos arriba y bajamos y apoyamos la barbilla, ¿eh? Miramos arriba, bien arriba, no se mueve nada más que nuestro cuello. Y volvemos y acabamos tocando el pecho. Dos más, miro arriba y vuelvo abajo. Genial. Último, vamos y bajamos. Perfecto, desde ahí, tal y como estamos, nos vamos a colocar igual, rectos, ¿vale? Con la espalda totalmente recta. Para ello, nuestras manos detrás de nuestra espalda y desde ahí con nuestro pecho. Sacamos bien el pecho y desde ahí giramos y miramos hacia nuestra derecha y volvemos, ¿vale? Al otro lado, miramos a nuestra izquierda y volvemos. Bien, 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 repetimos. Derecha y volvemos. Desde ahí, izquierda. Volvemos y nos queda una más a cada lado. Derecha, volvemos e izquierda. Y volvemos. Genial, genial, genial. Seguimos sin movernos, ¿eh? Lo único, para que me veáis bien, desde ahí, ¿vale? Igual, pecho bien arriba, manos atrás, sacamos pecho, hombros atrás. Y desde ahí, inclinamos la cabeza. Genial, y volvemos. Inclinamos al otro lado y volvemos. Bien recto, bien arriba. Eso es, primer lado. Volvemos. Segundo lado, volvemos. Si nos queda una más a cada lado, volvemos. Y el último lado. Genial, 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 genial. Vuelvo a recuperar esa postura y desde ahí, lo que vamos buscando ahora, vamos a buscar sobre todo esos hombros. Lo que quiero, desde ahí, cuando cogemos aire, vamos a abrir bien nuestros hombros van hacia atrás. Quiero que abramos bien el pecho. ¿Vale? Por lo tanto, nuestros hombros van atrás y abajo, como si quisiéramos llevarlos aquí a la espalda, ¿vale? Para ello, nuestros pulgares se abren, intentan señalar la pared que tenemos detrás. Y cuando suelto el aire, nuestros hombros van hacia adelante, ¿vale? Intento encorvar bien y nuestros pulgares nos van a señalar hacia nosotros. ¿Lo tenemos? Vamos allá. Cojo aire, abro bien, hombros atrás y abajo, pulgares señalan atrás. Y soltando, llegamos. Ojo, aire. Y suelto. Ojo, aire. Y suelto. Bien, dos más. Y suelto. Y la última. Y suelto. Perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vale, lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a intentar es coordinar el movimiento de mirar arriba y abajo, ¿vale? Con el movimiento de esos hombros. Para ello vamos a exagerarlo mucho. Cuando yo quiero coger aire y arquear bien la espalda, vamos a mirar hacia arriba. Nos tiene que crear toda la tensión aquí arriba, de la mitad de nuestra espalda para arriba. ¿Vale? Y de nuestro cuello, de nuestras cervicales para abajo. ¿Lo tenemos? Quiero toda la tensión ahí. Vamos allá. Me preparo y desde ahí. Cojo aire, hombros atrás. Mirada arriba. Y soltando. Contrario todo, estiro bien esa zona. Cojo aire, abro esos hombros atrás y abajo. Mirada arriba. Y soltando.
Cojo aire. Y suelto. Nos quedan tres. Cojo aire. Miro arriba. Y suelto. Cojo aire. Miro arriba. Y suelto. Miro abajo. Y la última. Vamos allá. Cojo aire. Lleno todo lo que pueda mis pulmones. Y soltando. Vale, relajamos, descansamos. Genial, genial, genial. Ahora, vamos a dejar de mirar arriba ahora y vamos a partir desde adelante. Pero lo que vamos a hacer es ir enrollándonos poco a poco, como si enrolláramos sobre todo una toalla, y quiero que empecemos desde nuestra cabeza. Para ello, vamos a intentar apoyar bien primero esa barbilla. Vamos a llevar nuestros hombros, como hemos hecho ahora, hacia adelante y poco a poco, como si nos asomáramos a un balcón, intentar bajar para que nos tire la parte de abajo de nuestra espalda. ¿Lo tenemos? Vale, y desde ahí poco a poco nos vamos subiendo. Quiero que me sigáis poco a poco. Nos colocamos mirando adelante, bracitos relajados. Cojo aire, apoyo la barbilla. Soltando, llevo mis hombros adelante y bajo un poquito. Cojo aire, recupero, poco a poco voy desenrollando y soltando, mirada adelante. Empiezo otra vez, cojo aire, apoyo la barbilla, soltando, hombros adelante. Cojo aire, bajo, soltando, vale, recuperamos y volvemos. Sí, señor, desde ahí cojo aire, apoyo. Soltando, llevo adelante y abajo. Desde ahí cojo aire, voy poco a poco. Y soltando, recupero. Bien, nos quedan tres más, ¿eh? Cojo aire, apoyo, solo la barbilla. Soltando, hombros y bajo un poquito. Cojo aire, recupero bien. Y soltando. Bien, bien, vamos allá, nos quedan dos más. Cojo aire, apoyo. Suelto. Llevo adelante, abajo, otro poquito más. Cojo aire, vuelvo arriba. Y soltando poco a poco el cuello. Nos queda la última, ¿eh? Vamos allá. Apoyo. Redondeo, soltando el aire. Cojo aire, vuelvo poco a poco. Y soltando, vuelvo. Genial, 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 genial. Vale, lo que vamos a hacer ahora, quiero que bajemos hasta abajo del todo. Para ello vamos a tener que hacer los movimientos un pelín más amplios. Misma dinámica, pero un pelín más amplios. Para ello, ahora ya vamos a tener que empezar a meter un poquito toda esa espalda baja, ¿vale? Y toda la parte de los isquios que nos van a empezar a tirar. Vamos allá, desde ahí. Empiezo igual. Cojo aire, apoyo. Voy para adelante. Soltando, llego bien abajo. Hasta mis pies. Desde ahí cogiendo aire, voy subiendo hasta mis rodillas y soltando. Vamos allá. Cojo aire, apoyo barbilla, hombros adelante y voy hacia abajo. Soltando, llego bien abajo. Cojo aire, inicio y soltando. Nos quedan tres, ¿eh? Cojo aire, apoyo, redondeo. Soltando. Cojo aire, inicio. Y soltando, redondeo. Perfecto, y nos quedan dos. Cojo aire, apoyo, redondeo, me tiro a esa piscina. Soltando el aire, llego bien lejos. Aire, inicio hacia arriba y soltando. Bueno, genial, nos queda la última, ¿eh? Vamos allá. Cojo aire, suelto, cogemos aire, subo poco a poco hasta las rodillas, soltando, llego arriba, paro. Genial, genial, genial. Vale, lo que vamos a hacer ahora,
para ir acabando. Vamos bajando poco a poco. Y lo que quiero es que abajo mantengamos estable sobre todo esa zona. Vale, vamos a mantenernos ahí durante dos respiraciones. Y lo que quiero es que sintáis cómo se va tensando toda la parte de atrás de nuestras piernas. Vale, cómo va estirando toda esa parte de la espalda para que vayamos llegando al máximo. ¿Lo tenemos? Colocaos aquí conmigo. Iniciamos igual. Cojo aire, empiezo a enrollar desde arriba. Soltando, bajamos, alcanzamos esta posición y desde aquí nos quedamos parados ya. ¿Vale? Paraditos, sin movernos, cogemos aire. Y soltando, llegamos un poquito más. Paraditos, sin movernos, volvemos a coger aire. Y soltando, llegamos un poquito más. Y desde ahí ya iniciamos hacia arriba, cojo aire. Y soltando, llego a poco a poco. Vale, bien, y nos queda la última. Cojo aire. Soltando, llegamos bien al fondo. Genial. Aguanto sin moverme en esa posición. Cojo aire. Soltando, llegamos un poquito más. Bien, cojo aire sin moverme, ¿eh? No me muevo. Soltando, llego un poquito más. Perfecto. Y desde ahí ya cogemos aire e iniciamos hacia arriba. Y soltando, recupero la posición poco a poco, vértebra a vértebra, hasta llegar arriba. Genial, 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 genial. ¿Vale? Una vez que lo tenemos, ¿vale? Nos vamos a colocar sentados, ¿vale? En el suelo, incluso sobre todo en una silla también nos podría valer, ¿vale? Y lo que vamos a buscar es que nuestra espalda esté lo más recta posible. Y desde ahí lo que vamos a hacer es, cuando cojamos aire, vamos a girar sobre un lado, ¿vale? Para eso nuestras manos apoyaditas en los hombros. Y soltando, vamos a volver al centro. Nuestra espalda, quiero que busquéis sobre todo esa postura. Bien recto, nuestra espalda forzando que esté bien recta. Ahí vamos, a un lado. Y volvemos. Ojo, aire, vamos a un lado. Y volvemos. Venga, que nos quedan dos más. Eso es, y volvemos. Desde ahí. Y volvemos. Perfecto, una vez que estamos, relajamos, descansamos. ¿Vale? Porque vamos a seguir igual, 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 igual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a seguir igual. Desde ahí vamos a llevar a un lado. Volvemos al medio y en el medio, en vez de ir al otro lado, lo que vamos a hacer es llevar nuestras manos arriba. Vamos a volver a bajar y ahora sí al otro lado. Vamos al otro lado, vuelvo y mis manos arriba. Eso es, señalamos el techo y volvemos. Vamos a un lado, vuelvo, señalo el techo, vuelvo, eso es. Eso, vamos a por la última serie. Y señalo arriba. Perfecto. Vuelvo. Bien. Y señalo arriba. Genial, perfecto, descansamos. Para ello, quiero que me acompañéis sobre todo ahora al suelo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a tumbar de lado. ¿Vale? Para ello, mis rodillas van a ir adelante. ¿Vale? Justo mis rodillas delante de mis caderas. Y mis pies justo debajo, en línea con mi rodilla. Apoyamos sobre todo la cabeza en nuestra mano de abajo. Y a partir de ahí, vamos a tocar el suelo delante nuestro. Y dibujando una línea, vamos a intentar ir atrás a tocar el suelo. Y volvemos dibujando esa misma línea. Podéis hacer una línea imaginaria o si tenéis una línea en el techo estaría genial. ¿Vale? Dibujando bien esa línea, ese círculo perfecto que va a dar alrededor nuestro. ¿Vale? Y volvemos. ¿Vale? Nos quedan tres más. Intentamos tener siempre las rodillas juntitas, apoyadas en el suelo. ¿Vale? Haciendo fuerza sobre todo. Genial. Y uno última.
Perfecto. Y volvemos. Vale, genial. Vosotros os deis la vuelta. Vamos al otro lado. Vale. Perfecto. Recuerdo. Rodillas delante de las caderas. Pies debajo de las rodillas. Vale, la mano de debajo. Actuada almohada. La mano de arriba llega bien lejos para dibujar una línea totalmente recta que vayamos a apoyar atrás. Intención clara, sobre todo, de abrir el pecho, ¿vale? Intención de llegar con ese hombro bien atrás para que nuestro pecho señale el techo. Tiene que apuntar hacia arriba. Vamos allá. Eso es. Perfecto. Dos más. Muy bien. Y una última. Perfecto. Vale, descansamos. Vale. Y nos vamos a colocar sobre todo en esa cuadrupedia, en el suelo. Vale, quiero que busquéis algo cómodo, una alfombra o algo, una colchoneta, quien la tenga, sería perfecto. Vale. Sobre todo si vais a seguirnos, haceros con una. Sí, señor, desde ahí. Buscamos poner las manos bien adelante, ¿vale? Y desde ahí llevamos nuestra cadera bien atrás. Eso es. Aguantamos ahí. 5 segunditos. Genial. Y desde ahí cambiamos y llevamos adelante. Cadera lo más adelante posible. Eso es. Y empujamos el suelo. Bien fuerte. Nosotros bien lejos del suelo. Genial, volvemos atrás, estiramos bien. Eso es, cadera bien lejos de nuestras manos en este movimiento. Intentamos alejarlo lo máximo posible, nuestras manos intentan amarrarse al suelo. Cambio, bien adelante. Empujamos el suelo con nuestras manos. Bien, nuestra cabeza bien lejos del suelo. Que tire bien. Y para. Cogemos aire, llenamos todo lo que podamos y volvemos. Genial. Y para ir acabando ya, sobre todo, lo que vamos a hacer, nos ponemos de cuclillas. Quiero que os pongáis bien cerquita del suelo, ¿vale? Apoyamos nuestras manos por fuera de nuestras rodillas, ¿vale? Para que me veáis bien. Apoyamos nuestras manos por fuera de nuestras rodillas. Y lo que quiero es que con las manos apoyadas subamos nuestra cadera lo máximo posible, ¿vale? Con las manos apoyadas nuestra cadera está lo más arriba posible. Eso es. Y desde ahí, muy poco a poco, muy lentamente, voy subiendo a través, tocando mis piernas, redondeando mi espalda. Muy lento. Poco a poco, colocando vértebra a vértebra. Vale, hasta llegar arriba. Genial, perfecto. Vale, con esto ya habríamos acabado. Lo que quiero, no me puedo ir. Lo primero, sin recordaros que los que nos tengamos cerca, los que estéis por León, que no dudéis en acercaros a vernos, en acercar a ver nuestras instalaciones, en preguntarnos, en decirnos qué tenemos que hacer, qué queréis conseguir, vuestros objetivos, sobre todo vuestras inquietudes y dudas. Vale. A todos los demás, recordarles que estamos sobre todo en redes sociales, que nos pueden seguir en Olímpico de León, preguntarnos, decirnos cualquier tipo de cosa, ¿vale? Más allá, ¿vale? Intentar hacerlos todos los posibles, queda grabados, que por lo tanto no hay excusa para seguir poniéndonos las pilas desde internet, desde YouTube, para que nos sigáis allá donde vamos. Desde aquí, un saludo muy fuerte y os esperamos pronto.